¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuestro semanario departamental TV para compartir este nuestro programa de cada semana anticipando actividades que se vienen y son muchas en nuestra región y también la actualidad, obviamente, de las ciudades. Aquí en Cerrito finalizó un ciclo de capacitación para emprendedores que impulsó la institución aquí de nuestra localidad Vida y Ciencia en convenio con la UADER. Autoridades que estuvieron aquí, obviamente estuvimos en el lugar. El próximo día viernes se realiza la muestra anual del Centro de Capacitación número 19 aquí de Cerrito en el salón del ferrocarril. Estos temas, como así también lo que dejó la inauguración del camino más de 40 kilómetros que unen la ruta 127 con la 12 entre Bóbril y prácticamente el Solar, allí con el puente sobre el arroyo Carrasco, con la presencia del gobernador de la provincia de Entre Ríos, Gustavo Bordet, que además visitó Colonia Crespo, inauguró el centro de salud Basilio Galanti, visitó la ciudad de Cerrito y la cobertura de nuestro semanario departamental TV para dejar inaugurado aulas del Colegio Nacional, entrega de ambulancias, firma de convenios de obra y inicio de obras aquí en Cerrito con también entrega de aportes. En este nuestro semanario departamental TV se viene la Expo María Grande, la exposición rural a partir del próximo fin de semana, y allí estuvimos. También seguramente material pendiente para los próximos programas, Juegos Evita, instancia provincial aquí del beach volley con Cerrito campeón en las dos ramas, en categoría sub-14, masculino y femenino. Juró el Consejo Deliberante Juvenil de Cerrito, seguramente todos estos temas para la próxima semana, al igual de lo que se viene aquí a nuestra ciudad, como Gastón Pols en una charla en la ciudad de Asengan, con la inauguración de la sala de la oficina de turismo en la ciudad de María Grande, con la presentación de lo que será la fiesta nacional del asado con cuero en Viale del 17 al 20 de noviembre, con lo que se viene para la gran fiesta de la avicultura en Crespo, con los 100 años del club que se llevarán a cabo 8 y 9 de octubre y mucho más. Este es nuestro semanario departamental TV, la presentación y luego el desarrollo de la información. El tiempo es lo único que no podemos recuperar. Y nosotros llevamos 20 años. ...7.300 días de crecimiento constante, 175.200 horas de compromiso con vos, en este vínculo que se refuerza año a año. ¿Cuántas palabras cumplidas en 20 años? ¿Cuántas sonrisas regaladas? ¿Cuántos abrazos? ¿Cuántas manos estrechadas, comprometiéndonos a futuro? Decir que sí, ¿cuántas veces? Hoy, luego de 20 años de camino, miramos hacia atrás con el orgullo de cada paso dado. Esperanza Blanca, 20 años en familia. En Entre Ríos podemos vivir nuestra historia porque recuperamos espacios públicos que son parte de nuestra identidad. Con obras cuidamos el patrimonio cultural de las y los entrerrianos. Gobierno de Entre Ríos. Empresa San Vicente. Yab José Mario. Transporte de pasajeros. San Vicente, con la experiencia y confianza de 60 años en el transporte. Servicios regulares desde Cerrito a Paraná y viceversa. Llegamos a María Grande, Federal, Sauce de Luna, Bóbril, Alcaraz, Sosa, Tabosi y Viale.
Viajes especiales y tours de compras toda la semana. Empresa San Vicente. Reservas e informes San Martín y 12 de octubre. María Grande. Teléfono 4-940-042. San Vicente. 60 años a su servicio. Cooperativa de Servicios Públicos El Tala Limitada, siempre mirando para adelante. Proteger Seguros Generales. Rocío Shepens, productora en seguros. Somos representantes de las compañías más confiables. Instituto Provincial del Seguro. Seguros Rivadavia. Medical Work. A la hora de protegerte a vos, a tu familia y a tus bienes, proteger Seguros Generales. Moreno y Albornoz, Cerrito, teléfono 4-891-309. ¿Proteger Seguros Generales? ¿En qué podemos ayudarlo? Proteger. Estamos seguros. Armas, compramos personales en solo unos minutos. Es fácil acceder. Lo querés, lo tenés, con Armas vos podés. Descuentos, beneficios exclusivos. Armas, lo querés, lo tenés, con Armas vos podés. Armas. Señor transportista. Productos JR cuenta con Urea U32, un agente reductor líquido de gases de alta pureza y calidad, disponible en envases de 10, 20, 200 y 1000 litros. Productos JR, elaboramos y distribuimos desde siempre una gran variedad de productos de primera calidad. Productos JR, comprometidos con lo que hacemos, comprometidos con el cuidado del ambiente. Productos JR, Antártida Argentina 153, Cerrito, teléfono 4890-392, email productosjr@hotmail.com. Productos JR, compromiso con la calidad. Servicentro Silvestre. Combustibles, lubricantes, accesorios, mini shop. Servicentro Silvestre. Trayectoria, calidad y buena atención. Servicentro Silvestre y Combustibles Acción. Toda la energía para hacer y para crecer. En Cerrito, Servicentro Silvestre es Acción Energy. La mejor calidad en todo. Estación de servicio YPF El Empalme. Venta de combustibles. Somos distribuidores mayoristas de lubricantes YPF. Además, encontrarás todos los accesorios para todo tipo de vehículo. Baterías, venta de gas. Descarga la app de YPF y obtené importantes beneficios. Podrás pagar con más agilidad desde el celular con QR. Entérate de las últimas novedades Serviclub. Canjea premios y beneficios. Acceder a premios Serviclub por menos puntos y descuentos especiales en combustible. Estación de servicio YPF El Empalme. Atendemos todas las tarjetas de crédito y débito. Estación de servicio YPF El Empalme. Estamos al servicio las 24 horas. Termas de María Grande inicia la temporada con su piscina techada remodelada. Vas a disfrutar de cascadas en rocas volcánicas. Además, hotel, cabañas, spa, gastronomía y todo lo que necesitas para relajarte y disfrutar. Volvamos a lo natural con Termas de María Grande. Ruta 10, kilómetro 36 y medio, a 60 kilómetros de Paraná. Termas de María Grande. Seguinos en redes. Cerrito presenta la tercera Feria Nacional de Biogás y Energías Renovables. 16 y 17 de septiembre en el Centro Cultural Mirna Teresita Perotino. Stand de expositores, conferencias, actividades educativas y de formación.
16 y 17 de septiembre, tercera Feria Nacional de Biogás. Dos jornadas intensas con lo último en materia de cuidado ambiental y generación de nuevas energías renovables. Un ejemplo claro del compromiso de nuestra comunidad y las acciones desarrolladas mediante el programa Cerrito Más Verde. Cerrito, acelerando la transición y acción climática. Cerrito, capital nacional del biogás. Invita Municipalidad de Cerrito. Asociación Vida y Ciencia de Cerrito firmó convenio con la UADER para una capacitación para sus emprendedores. Estuvimos en lugar en la etapa final, en el cierre, con entrega de certificados, donde estuvo obviamente Miriam como presidente de la Asociación Vida y Ciencia, como así también autoridades como es el rector de la UADER, el decano de la Universidad de la Facultad de Ciencia de la Gestión, con los secretarios de Estación Técnica, con los capacitadores. Y esta era nuestra cobertura y a la manera del Semanario Departamental TV. Muchas gracias por siempre acompañar nuestras actividades. Bueno, vos sabés que el Club de Ciencia está paralizado en este momento por el tema de que no tenemos espacio físico, y la pandemia nos obligó, digamos, a generar otro tipo de actividades mientras tanto, mientras podemos esperar a ver hasta que salga esto de volver a continuar con el Club de Ciencia. Y este año justamente firmamos el convenio con la Universidad Autónoma de Entre Ríos, que si bien hace años que venimos trabajando en conjunto, siempre nos avalan todos nuestros eventos y demás, ahora ya tenemos un convenio de cooperación interinstitucional. Y uno de los pedidos que surgió acá en la comunidad fue traer esto que tenga que ver con el emprendedurismo, pero no en sí para fabricar el producto, sino la idea es... ¿qué hacemos con el producto una vez que lo tenemos construido, lo que tenemos producido? O sea, la idea era cómo vender, cómo generar plan de negocio, que los chicos te van a explicar. Y eso fue lo que más nos pidieron los emprendedores. Y te digo que la primera charla fue realmente muy motivadora. Todos me decían que habían tomado un montón de tips que les habían ayudado a pensar de nuevo su emprendimiento. Y la verdad que fue muy impactante. En los comentarios, nos quedamos después charlando con ellos a ver qué tenían como para preguntarles ahora, y la idea que surgió justamente fue el tema de marketing, y hoy están cerrando con ese tema también. O sea, no solamente los fundamentos del emprender, sino también el tema de marketing, cómo haces para vender ese producto. Así que bueno, un agradecimiento especial de parte de la Asociación Vida y Ciencias al Centro de Jubilados Nacionales, que gratuitamente nos han cedido su espacio, un espacio maravilloso, espectacular, de grande, con todas las comodidades, y bueno, y por supuesto al rector Luciano Filippuzzi, al decano Carlos Cuenca, bueno, y acá estamos con el secretario de Extensión de la Facultad de Ciencias de Gestión, con Nicolás Gotic, y Roberto, que te va a contar un poco de qué estuvo charlando, digamos, fue uno de los capacitadores, ahora está disertando el otro. Bien, Roberto, buenas tardes, bienvenido a Cerrito, buenos tus temas. Bueno, muchísimas gracias, mi nombre es Roberto Cizarreta, soy licenciado en Administración de Empresa, egresado de la Facultad de Ciencias de la Gestión, la cual me dio la oportunidad de hoy en día generar este programa destinado a fomentar todo lo que es la cultura emprendedora. Nosotros en el día de hoy pudimos hacerle llegar a los emprendedores una temática muy interesante y muy profesional, que es el plan de negocio, ¿sí? Una herramienta tan vital e importante para todos los emprendedores, para que puedan analizar, gestionar, visualizar y diagnosticar cómo está su emprendimiento hoy en día y cómo puede impactar en un futuro con respecto al entorno. También tuvimos el acompañamiento de otra persona, que es Emiliano Aquino, que él está relacionado al mundo del marketing, que está en este momento llevando adelante una charla relacionada a redes sociales y la importancia de esta herramienta y cómo contemplarla con respecto a nuestro producto. Así que, bueno, básicamente tuvimos un encuentro hoy, la semana pasada, donde vimos de manera introductoria todo lo que es el emprendedurismo y lo importante de emprender, el rol, la cultura emprendedora y por qué es tan importante la figura del emprendedor dentro de una economía regional como la que tenemos. Bueno, para la extensión, ¿qué significa, bueno, haber llegado aquí a Cerrito con todos estos temas? Bueno, es parte de la política de la universidad, lo puede extender un poco el rector y el decano que están llegando en este momento, pero es parte fuerte de la política de la universidad que todo este tipo de capacitaciones y espacios queden no solamente incubándose en la universidad, sino que vayan a toda la comunidad, estén o no haciendo una carrera universitaria. Así que bueno, en ese sentido asumimos el compromiso de poder generar estas capacitaciones. Hoy en este encuentro fueron solamente
solamente dos, pero podemos llegar a pensar en otras de acuerdo también a las demandas que vayan surgiendo, porque es importante que estas capacitaciones se den en función de la necesidad de las personas que están ubicadas en las distintas localidades, no surjan, digamos, encapsuladas desde la facultad. Entonces es muy importante también las relaciones que vayamos estableciendo y las demandas que vayan surgiendo. Bien, el emprendedurismo ha crecido notoriamente. Se ha dado, qué sé yo, por el solo hecho de haber salido la pospandemia. ¿Cuál ha sido el tema? Sí. La pandemia fue el disparador principal para aquellas personas que realmente estaban en su domicilio, que han descubierto una habilidad o una habilidad que ya tenían. Claramente a punto de trabajar, la fueron manifestando a través del camino del emprendedor. Se entendió que uno puede potenciar de manera privada, como iniciativa, montones de cuestiones que están relacionadas pura y exclusivamente con el mercado y sacarle algún provecho o una rentabilidad, como decimos nosotros, con respecto a lo que está haciendo, ¿no? Y a lo que le gusta hacer. De eso se trata claramente lo que es el emprendedor. Tomar una idea, algo que nos apasiona, algo que claramente nos motiva y buscar las herramientas, las capacitaciones como las que estamos brindando para tener el conocimiento adecuado y poder vender de la manera correcta y tener la rentabilidad que nosotros esperamos. Muchas gracias a los dos. Gracias. Bueno, ¿cómo están? Muchísimas gracias por haber venido, porque la verdad que es importantísimo que los medios nos acompañen en estas acciones que estamos haciendo ahora después de la pandemia, que nos estamos renovando en hacer algunas actividades. Y bueno, y esto tiene que ver con el convenio que firmamos este año con la Universidad Autónoma de Entre Ríos, así que el rector Luciano Filippuzzi, le agradezco infinitamente, no solamente por haber firmado el convenio, sino por estar presente continuamente en lo que le mandamos, en lo que le pedimos, continuamente nos está avalando los eventos. Y también, bueno, esta capacitación que en este caso proviene de la Facultad de Ciencias de la Gestión, que está el decano, que es el señor Carlos Cuenca, y bueno, los capacitadores, está, perdón, el secretario de Extensión, Nicolás Gotic, y Roberto, ¿tu apellido? Subizarreta, un apellido raro tiene, pero bueno. Él le acaba de terminar la capacitación, está otro en este momento dando el otro compañero, que es Emiliano, y la verdad que estamos muy felices porque el impacto que tuvo. La verdad que cuando nos pidieron que si podíamos traer algún tipo de capacitación que tuviera que ver con el emprendedurismo, pero no este emprendedurismo que hacemos las cosas y tenemos ahí para la venta y a ver qué pasa. La idea acá es formar profesionales en el emprendedurismo que realmente, o sea, crezcan a futuro. No es que se termine de un día para el otro, sino que no vendo hoy porque necesito, porque mi familia necesita, sino algo pensado, algo con conocimientos académicos, que fue lo que se destacaron realmente y la gente se fue muy conforme y hoy la prueba está que prácticamente vinieron el 100% de los que vinieron al primer encuentro. Eso quiere decir que el impacto del taller fue espectacular. La capacitación ha sido muy motivadora, incluso cuando nos quedamos con varios de los emprendedores, que de toda la variedad que tenemos en Cerrito están presentes. Fue eso, llevarse ideas concretas, no teoría así media volada, sino algo, le llamamos tips, digamos, que de qué manera puedo hacer para mejorar el emprendimiento. Así que los dejo con ellos, mil gracias a la universidad, mil gracias a la Facultad de Ciencias de la Gestión, por la presencia. Y sobre todo queremos agradecer, que ya lo dije cuando los chicos me hicieron recién la nota, al Centro de Jubilados Nacionales. Nosotros no tenemos un espacio propio, la Asociación Vida y Ciencia no tiene espacio propio, pero las instituciones colaboran acá en Cerrito, en ese sentido, somos muy colaboradores y el espacio es hermoso, ha sido muy cómodo. Así que, bueno, a Mari Bonzi, que es la que está de presidenta en este momento, un agradecimiento especial por habernos brindado el espacio. Así que, bueno, los dejo con ellos. Bien, Filippuzzi, bienvenido a Cerrito, bueno, desde la rectoría de la universidad, llegando al interior de la provincia, en este caso Cerrito, con una importante capacitación para que tiene que ver con el emprendedurismo. Sí, bueno, para UADE es una universidad que está dispersa en todo el territorio de la provincia, por ahí en Cerrito no tiene una carrera concreta o otro tipo de carreras, pero lo que estábamos buscando últimamente es tratar de llegar a todos los lugares con distintas herramientas o mecanismos de capacitación. Estamos convencidos que la UADER tiene que, al ser una universidad netamente provincial, que se sostiene con el presupuesto provincial y que tiene una raigambre, es la universidad más grande de la provincia de Entre Ríos por cantidad de estudiantes, creemos que debe acompañar todos los procesos de desarrollo en las distintas facetas que tienen, o sea, desde lo cultural hasta lo turístico, lo artístico, lo productivo, en este caso el emprendedurismo, llevando al territorio este tipo de capacitación, este tipo de formaciones que tienden a complementar con herramientas como decía, tips,
específico. Creo que hubo herramientas de administración y de marketing que son fundamentales para los emprendedores poder llevar adelante las tareas que realizan. Bien, lo están logrando, ¿no? Llegan al interior. Sí, sí, de a poco vamos llevando talleres, también se están trabajando diplomaturas, que son como capacitaciones muy específicas, pero que tienden a demorar entre 6 meses y 9 meses, donde se trata de capacitar específicamente en alguna materia muy concreta. En este momento estamos trabajando con lo que se llaman granjeros en las empresas avícolas, en una capacitación específica con las camelias, y eso son herramientas por las cuales hoy WADER trata de ir llegando a los distintos lugares del territorio, ya sea con talleres, que en este caso es de emprendedurismo, pero hay otro tipo de talleres, en oficios, culturales inclusive, que terminan siempre con una certificación de esas capacitaciones, ¿no? Bien, Cuenca, el decano de la facultad, bueno, bienvenido también a Cerrito, bueno, participando de esta jornada interesante aquí en Cerrito. Bueno, buenas tardes. La verdad que primero quiero agradecerle a Miriam por traer esta capacitación y habernos contactado, a Nico, nuestro secretario de extensión, a Roberto, a Lemi, que son nuestros docentes del programa. La verdad que para nosotros, como recién decía nuestro rector, es un desafío y aparte un compromiso que tenemos con el territorio en el tema de lo que es el desarrollo de carrera o de diplomatura o de cursos, en este caso con la capacitación de emprendedores. Es una herramienta bastante novedosa que la empezamos a desarrollar, estamos dando todavía sustento del año pasado, así bueno, tenemos muchas expectativas, vimos, digamos, la cantidad de demanda y bueno, la idea es poder repetirla o que si surge, repetirla en el tiempo. Demanda que creció, imagino, después de la pandemia. Sí, la verdad que la herramienta justamente que surge el año pasado se asentó mucho después de la pandemia. En este caso tenemos la semana que viene o la próxima estamos inaugurando también un curso de emprendedores en Colonia Avellaneda, estamos trabajando también en San Benito, digo, en Paraná mismo ya desarrollamos varios cursos de emprendedores de este tipo. La verdad que una herramienta que está teniendo mucha demanda en lo que tiene que ver con la cuestión social. Muchas gracias a todos. No, por gracias. Favor. Estamos con Rita Guerrero, es la coordinadora del Centro de Capacitación número 19, aquí en Cerrito, en el lugar donde están funcionando precisamente, en el lugar que entregó como dato el municipio, que es la Casa del Ferrocarril, en un día muy particular, 8 de septiembre. Rita, hoy es el día de la alfabetización y ustedes, todo el cuerpo docente, hacen muchísimo por este día, ¿no? ¿Cómo está? Felicitaciones. Hola Luis, bueno, muchas gracias, sí, así es, como todos los años se celebra a nivel mundial el Día de la Alfabetización con el objetivo de celebrar este día y fomentar y garantizar el derecho a la educación. Bueno, contanos la actualidad del centro. Bueno, ahora, como decías al principio, muy contentos en un espacio que ya bueno nos logró ubicar a todos juntos, que era algo que por ahí años anteriores teníamos dificultad en este sentido. Estamos acá en la Casa del Ferrocarril, que se dictan todas las capacitaciones laborales, así que muy contentos por eso. Era un logro que, bueno, que veníamos trabajando y, bueno, muy importante para nosotros y contentos por eso. ¿Cuántas clases de capacitación, cuántas en cantidad y cuántos chicos están aquí recibiendo esta capacitación? Bien, por un lado está la primaria de jóvenes y adultos, actualmente hay 5 estudiantes y 7 capacitaciones laborales con un total de 95 estudiantes. 95 estudiantes, bueno. ¿Sigue abierta la inscripción? ¿Puede agregarse o pueden incorporarse o ya está cerrado? No, ahora ya está cerrado. Toda capacitación comienza en marzo, principios de abril y dura hasta diciembre. Es un año completo de capacitación y luego el año que viene se abren de nuevo las inscripciones. Bien, y también bueno llega el momento donde ustedes realizan una muestra. Todos los años la realizaban a nivel departamental, creo que la última vez fue en María Grande, si mal no recuerdo. Estuvieron en Asingen, estuvieron en el norte, estuvieron en la zona de la Aldea, aquí en Cerrito muchas veces, en Vial, una de las primeras. Bueno, comentanos qué es lo que va a pasar en María Grande, qué va a estar pasando en los próximos días. Bueno, este año se decidió realizar una expo local, donde cada centro y cada localidad va a realizar la expo en su lugar.
Bueno, por cuestiones de que era por ahí mucho trabajo poder organizar una expo tan grande, entonces decidimos no dejar pasar por alto el día y en esta ocasión realizar acá en Cerrito, en este espacio que tenemos, que es un lugar hermoso para poder mostrar, para hacer visible el trabajo. Así que el próximo viernes 16 vamos a estar haciendo una pequeña expo o muestra de lo que se ha trabajado a lo largo de todo este año. Miren, ¿qué es lo que vamos a poder ver, Rita? Y bueno, cada capacitador con sus estudiantes va a mostrar lo trabajado, por ejemplo, en carpintería, en cocina, en soldador, en construcción, en informática. Es un poquito de todo, para más que nada es para también celebrar este día, conocernos, que la gente conozca, que venga, que se acerque. Vamos a también compartir unas tortas fritas, va a haber música, así que un día para celebrar. ¿Desde qué hora y hasta qué hora, Rita? Desde las 15 hasta las 18:30 aproximadamente. Bien, esperemos que sea una linda tarde. Ojalá que sí, invitamos a todos que se acerquen, que vengan a conocer, que apoyen a este tipo de oficios, que la verdad que es algo muy importante, que la gente sin ningún costo puede formarse, seguir aprendiendo, y quien quiera también poder trabajar de esto, que es la idea de los talleres laborales. Así que los esperamos a todos, a las escuelas también. El curso de lengua de señas va a realizar una obra de teatro, así que una propuesta para todos. Bueno, muy bien. De hecho, de aquí nacen los emprendedores, ¿no, Rita? Así es. Muchos de los emprendedores que hoy ya tienen su emprendimiento formado se han capacitado acá en el centro. Bueno, la invitación para el viernes 16, 3:30 de la tarde aquí. Así es. El próximo viernes a las 15 arrancamos hasta las 18:30. Los esperamos a todos que vengan a compartir, a conocer. Y para nosotros también es un desafío porque desde que estoy yo nunca se ha hecho algo acá en Cerrito. Sé que en otros años sí. Pero bueno, es un desafío que lo afrontamos con mucha responsabilidad y compromiso y queremos que nos acompañen. Muchísimas gracias, Rita. Felicitaciones nuevamente en vos, a todo el grupo de profesores y a todos, a toda la familia del centro. Bueno, no, gracias a vos, Luis, por siempre estar, y la verdad que también quiero felicitar al equipo de trabajo porque por ahí con poquito se logra hacer muchísimo y eso hay que mostrarlo también. Muchas gracias. Gracias. Pausa, cuando recemos nos metemos en la inauguración del camino con un puente sobre el arroyo Carrasco entre Bobril y El Solar. El camino que une el departamento La Paz con Paraná, 127 con la 12. Allí estuvimos y esto era lo que, y seguramente después de esta pausa vamos a tener la palabra del gobernador de la provincia y también de Gino Mesquida, intendente de Piedras Blancas, que estuvo acompañando. Pausa y ya volvemos. En Entre Ríos podemos vivir nuestra historia porque recuperamos espacios públicos que son parte de nuestra identidad. Con obras cuidamos el patrimonio cultural de las y los entrerrianos. Gobierno de Entre Ríos. Sin mosquito no hay dengue. Para reproducirse, solo necesita agua quieta y sombra. Cualquier recipiente de tu casa puede ser un criadero. Evita que se reproduzca. Tira objetos que puedan acumular agua y no sean útiles. Lava bebederos, canaletas y floreros con agua y cepillo. Tapá tanques, tachos y depósitos de agua. Girá todos los elementos que acumulen agua. Si tenés fiebre, dolor de cabeza o muscular, vómitos o sarpullido, no te automediques. Consultá a tu médico. Cerrito Ciudad, Municipalidad de Cerrito. Servicentro Silvestre. Combustibles, lubricantes, accesorios, mini shop. Servicentro Silvestre. Trayectoria, calidad y buena atención. Servicentro Silvestre y Combustibles Acción. Toda la energía para hacer y para crecer. En Cerrito, Servicentro Silvestre es Acción Energy. La mejor calidad en todo. El juego de siempre ahora en su nueva modalidad tómbola.bet.ar. Apostá tus números desde tu celular y jugá tu suerte online con tómbola.bet.ar de IAFAS. Proteger Seguros Generales. Rocío Shepens, productora en seguros.
somos representantes de las compañías más confiables. Instituto Provincial del Seguro, Seguros Rivadavia, Medical Work. A la hora de protegerte a vos, a tu familia y a tus bienes, proteger Seguros Generales. Moreno y Albornoz, Cerrito, teléfono 4891-309. ¿Proteger Seguros Generales? ¿En qué podemos ayudarlo? Proteger. Estamos seguros. Vos ya lo sabés. En verano, el aire acondicionado en 24 grados. No te olvides de limpiar los filtros. Usa la plancha una vez al día. La ropa debe estar bien seca para evitar desperdicios de calor. Cuando uses el lavarropa, no sobrepases la capacidad máxima. Y aprovecha el programa económico para lavar poca ropa. Descongela periódicamente la heladera. Evita dejar luces encendidas si no es necesario. Usa lámparas de bajo consumo. Requieren menos energía y duran más. Mantén limpios los focos. La energía bien usada nos beneficia a todos. Y lo principal, beneficia tu bolsillo y al medio ambiente. Es un consejo de la Cooperativa de Servicio Público, El Tala Limitada. En obra. Trabajamos en nuevas autovías, caminos de la producción y en accesos a pueblos y ciudades. Porque nuestro compromiso es el bienestar de todos. Gobierno de Entre Ríos. Más entrerrianos se suman al servicio de gas natural. Obras invisibles, pero esenciales para la producción y el desarrollo de nuestra provincia. Con recursos propios, trabajamos en la ampliación de redes, gasoductos e infraestructura de gas natural en más de 60 ciudades. Con vos, hacemos futuro. Gobierno de Entre Ríos. ¿Conoces cuál es tu rol en el tratamiento de envases vacíos de productos fitosanitarios? La Ley Nacional 27.279 evita que los envases sean abandonados en el campo y establece responsabilidades a todos los actores de la cadena. Las empresas que producen fitosanitarios son las responsables de implementar y financiar el sistema de gestión integral de envases vacíos de fitosanitarios, teniendo en cuenta todo el ciclo de vida del envase. Si sos productor, debes lavar los envases que usaste en el momento de carga de la pulverizadora, a través del triple lavado o lavado a presión, y almacenarlos adecuadamente hasta llevarlos al centro de almacenamiento transitorio más cercano. También podés sumarte a las campañas de recepción itinerante de envases en tu zona. Si sos distribuidor, podés colaborar con la difusión de la información o con la administración y gestión de un centro de almacenamiento transitorio. Todos somos responsables de tener un campo más limpio. La verdad que es un día muy esperado por las 13 familias que van a ocupar estas viviendas
tan lindas que estamos viendo, que estamos entregando. El tema de vivienda habla de inclusión, ya que son familias que no cuentan con un sueldo fijo y es la manera de llegar a ellos con una vivienda digna. Más que para uno es pensar en el futuro de ellos, de que ellos puedan vivir en una vivienda digna y propia, y también destacar que es un derecho que tenemos como ciudadanos y que ellos se lo merecen también. Muy lindo, porque el sueño de la casita propia, lo más lindo que la familia puede tener. Destacados de la semana. Se inauguró la obra vial Bóbril El Solar, que contribuirá al desarrollo socioproductivo de la zona. Consistió en el enripiado de más de 40 kilómetros vinculando las rutas nacionales 127 y 12. Además, se construyó un nuevo puente sobre el arroyo Carrasco y el acceso a Colonia Carrasco. La provincia fomenta políticas públicas dirigidas a los adultos mayores. El gobernador entregó un aporte al Centro de Jubilados de Valle María que permitirá la compra de un inmueble lindero para el desarrollo de actividades sociales. Entre Ríos y Uruguay se unen para impulsar la producción de cáñamo y cannabis medicinal. Autoridades de ambos países y especialistas intercambiaron experiencias y destacaron el potencial de esa industria en la región. Es una oportunidad para el norte entrerriano poder lograr plantar e industrializar el cáñamo, que en un 100% se exporta a países como Canadá y otros países de Europa, que es muy requerido y representa una gran oportunidad productiva. Gobierno de Entre Ríos. Aquí estamos en el departamento La Paz, sobre el puente Carrasco, recientemente inaugurado, como todo este tramo de más de 40 kilómetros entre Bertoz y Ruta 12, y va a abrir por el gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, acompañado del ministro de Agricultura, Juan José Bailo, en el orden nacional. Además, obviamente, autoridades de la provincia de Entre Ríos, el ministro Balay, el ministro Richard, la titular de Vialidad, Alicia Benítez de Felte, los intendentes aquí del departamento, la ciudad del departamento Paraná. Y aquí estuvimos en la apertura y luego de la entrega de maquinarias para el consorcio caminero de estos demás de 40 kilómetros, reitero, que va a atender la zona de vialidad aquí de La Paz, el corte cinta sobre este puente y la palabra del gobernador Gustavo Bordet y la de Juan José Bailo. Bueno, muy buenos días. La verdad que me siento muy, muy contento, es una gran gratificación poder estar inaugurando este camino que se ha hecho entre Bóbril y El Solar. Se ha hecho un ripiado de 40 kilómetros, más este puente y otros más que se han hecho, que tienen un monto total que supera los 1.000 millones de pesos. Esto se financió con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, con un cofinanciamiento de la Nación y de la provincia. Y digo que me resulta gratificante porque una de las primeras veces que había estado en Bóbril, vinieron los vecinos y me plantearon la necesidad de este camino, de esta ruta, que en 40 kilómetros une la ruta 127 con la ruta 12. Y cada vez que llovía, aquí hay una cuenca lechera, hay una zona productiva por excelencia, tenían dificultades, muchas veces se echaban a perder los productos, y era una demanda de años y años que se venía prometiendo y no se podía concretar. Trabajamos mucho, trabajamos con Juan José Bailo cuando estuvo de ministro en la provincia, bueno, y ahora como secretario de Agricultura de Nación, en el mismo sentido, en poder primero hacer el proyecto, después empezar a ejecutar la obra y hoy terminar la obra. Y lo importante es que esta es una obra que está terminada, pero que además también tiene previsto el mantenimiento por 2 años y la provisión de 2 máquinas para que permanentemente estén manteniendo este camino. Y además hay la voluntad de muchos propietarios, productores de la zona, de constituir un consorcio para no solo el mantenimiento de este camino, sino en una circunferencia de casi 150 kilómetros a la redonda, poder hacer el mantenimiento. Entonces, cuando hay una comunidad que se moviliza, cuando hay una comunidad que demanda, cuando trabajamos en conjunto,
con intendentes, presidentes de comuna, se ven los resultados. Y estar acá hoy conversando con los vecinos, viendo también otras cosas que hacen falta, porque uno aprovecha la oportunidad para conversar con los directivos de escuelas rurales y ponernos de acuerdo para mejorar las condiciones de los establecimientos educativos. También hablamos con los centros de jubilado, donde realizamos un aporte para el centro jubilado del Solar, y también con intendentes, presidentes de comunas y de juntas, en ver cómo mejoramos en el departamento de La Paz, donde tenemos muchas obras. Obras acá cerca, como la Escuela San Carlos en Antequera, que es una escuela agrotécnica que tiene una matrícula muy importante, y estamos en obras integrales, prácticamente es una escuela nueva lo que se está construyendo, que va en un 60% de avance. Hicimos el enrifiado también hasta la escuela Antequera, y también, siguiendo acá en el departamento, hay una obra muy, muy importante que estamos terminando, que es el acceso nuevo a la ciudad de La Paz. Conversado recién con el diputado Castrillón del grado de avance que tiene la obra, que está ya muy próxima a finalizar, creo que antes de fin de año estaríamos inaugurando, también toda la repavimentación del acceso a Santa Elena, y el compromiso de hacer el acceso a Piedras Blancas, y más temprano, ahora inmediatamente, yo calculo que en un mes estamos licitando toda la repavimentación del acceso a Alcaraz. Esto nada más que en materia de obras viales, es la inversión que estamos haciendo en el departamento de La Paz. Pero también en otras materias hay una inversión pública muy importante. Venimos a inaugurar la escuela Domingo French en la ciudad de La Paz. Voy a ir a inaugurar la refacción que está terminada de la escuela en Alcaraz. Y así también, bueno, recorriendo, conversando y poniéndonos de acuerdo para poder seguir trabajando en pos del desarrollo de la provincia. Gobernador, por si quedaba alguna duda, la obra pública no se detiene en la provincia de Entre Ríos. No, por eso lo decía, ¿no? Y el hecho de estar en contacto, uno toma demandas que son genuinas de la sociedad, ¿no? No es lo mismo cuando en el escritorio alguien le cuenta la necesidad que hay en un lugar, a cuando viene acá a un lugar como estamos aquí, en esta zona, y uno ve la importancia que tiene una obra. Recién hablaba con la directora de la escuela Tratado Alcaraz, es una escuela rural, tiene 5 chicos y 5 alumnos, pero tienen los mismos derechos que cualquier escuela que en una ciudad grande tiene 600 alumnos, y hay que estar en todos lados. Ahora, hay que estar en el terreno, en el territorio, y eso es lo que estamos haciendo. Gobernador, la llegada del secretario de la producción Bailo a Nación, ¿significa algún tipo de reconocimiento hacia su gestión en materia de lo que se venía haciendo productiva? ¿Cómo lo toma usted esto? Bueno, Juanjo ha hecho una gran gestión como ministro de Producción en Entre Ríos. El hecho de que hoy esté en la Secretaría de Agricultura y de Nación representa una gran posibilidad para Entre Ríos, porque muchas cosas que veníamos trabajando en la provincia, sin duda se facilitan mucho más para la provincia. Si bien lo que tiene Juanjo, y él lo puede explicar mucho mejor, abarca a todo el país, pero claramente Entre Ríos nos posiciona muy bien el hecho de que estemos trabajando juntos, porque ya conoce las demandas perfectamente, y hoy estuvimos charlando sobre varias acciones que van a tener un impacto muy fuerte en todo lo que tiene que ver el desarrollo de las cadenas productivas, de las cadenas de valor de la provincia de Entre Ríos, que es donde trabajamos y donde queremos seguir aportando, ¿no? Desde la obra pública, pero también desde el sostenimiento de estas actividades a través de créditos, a través de la posibilidad de generar estímulos a que se agregue cada vez mayor valor, que haya mayor desarrollo en producción y también en generación de empleo. Secretario Bailo, consultarle específicamente por esta obra, ¿cómo ha sido el trabajo del proyecto junto con las comunidades de la zona? El trabajo fue elaborado en conjunto con la Dirección Provincial de Vialidad y a través del programa PROSAP, el programa que financia este tipo de infraestructura para potenciar todas las capacidades productivas que tienen los sectores rurales. Esto depende de la DIPROSE, que es un organismo que está bajo la Secretaría de Agricultura. Pero en definitiva fue un trabajo en conjunto entre el Gobierno Nacional, el gobierno provincial y la Dirección Provincial de Vialidad, lo que fue la conformación del proyecto, la elaboración, el financiamiento y también la valoración económica. Para estos proyectos hay que presentar una justificación económica que amerite la elegibilidad del mismo. Y este es un proyecto que, como bien lo describió el gobernador,
Ecuador. Yo solo tengo para agregar, por la memoria descriptiva, que alrededor de 660 establecimientos de la región se ven impactados por la mejora de la infraestructura, que tiene que ver con el desarrollo productivo de distintas producciones y también con la cuestión social, con las familias que viven en la zona rural, que puedan tener la tranquilidad de poder trasladarse a la zona urbana por cuestiones de educación, de salud, de vecindad, sociales. Siempre estas obras tienen estas dos cuestiones, tanto la productiva como la social, que son igual de importantes, ¿no? ¿Cómo lleva usted el desarrollo de sus funciones a nivel nacional, personalmente lo digo, y cómo es volver a Entre Ríos? Bueno, es muy lindo volver a Entre Ríos, la verdad. Uno se siente en casa acá. Hemos trabajado, como bien decía Gustavo, casi 3 años de la puesta en marcha del Ministerio de Producción, con una agenda en la cual la parte productiva, que si bien ya venía muy bien trabajada de la anterior gestión, pero a la hora de darle creación al Ministerio de Producción se le pudo dar visibilidad a eso y mucha cercanía con los distintos sectores productivos. Charlamos con el gobernador hoy en horas de la mañana, seguir con la agenda que veníamos trabajando y articular las horas de provincia y nación. Hay mucho para trabajar. Esta mirada de cadena de valor que Entre Ríos es tan representativa a través de la cadena avícola, sector forestal industrial, el sector arrocero, trabajar con las economías regionales. Hay una directiva del ministro Massa de trabajar en la optimización y en la mejora de la competitividad de las economías regionales, porque siempre visibilizamos, y no está mal que así sea, pero visibilizamos lo que es la región pampeana y la región centro con los cultivos más importantes como maíz, soja, trigo, girasol. Y son importantes por el volumen que ellos tienen, tanto en producción como por la generación de divisa. Ahora también son tan importantes como estos cultivos las economías regionales por la mano de obra que ocupan, por la ocupación que generan. Y en Entre Ríos tenemos, como yo les decía, la citricultura, el arándano, la nuez pecan, la miel, el arroz, el sector forestal industrial, la lechería. Tenemos economías regionales muy importantes y nos vamos a dar un trabajo para acompañar a todas las producciones. Nosotros decimos que en la Secretaría están las actividades que son más visibles, pero también son tan importantes para nosotros aquellas que son menos visibles. Bien, intendente Gino Mezquida de Piedras Blancas. Bueno, aquí acompañando al gobernador en el departamento de La Paz, su visita con una importante inauguración, ¿no? ¿Cómo le va? Hola, Séparo. Sí, la verdad que sí. Hoy está inaugurando el gobernador el ripio con todos los puentes que eso conlleva del solar de Colonia Bertossi hacia Bouril. Así que una gran obra encarada que ha venido prometida hace muchos años y bueno, la ha encarado el gobernador Gustavo Bordet y en muy poco tiempo se hizo realidad, ¿no? Así que esto es una de las cosas que revalorizan a la zona rural, a los parajes de campo, a los campos. Y bueno, el gobernador Gustavo Bordet en esto ha tenido una tarea preponderante en ponerse adelante estas obras y llevarlas a cabo e inaugurarlas, ¿no? Algo poco visto en lo que es esta trama vial que hace años que se venía prometiendo y el gobernador hoy la está inaugurando, ¿no? Intendente, dentro de las obras que anunció el gobernador para aquí, para el departamento de La Paz, es el acceso a Piedras Blancas. Exactamente, hace un rato estuvimos hablando con él y con Alicia, con la jefa de vialidad. Estuvimos hablando en este tema sobre el acceso a Piedras Blancas, de la ruta A03 hacia el acceso a Piedras Blancas. Y entonces está el proyecto ya terminándose para llamar a la licitación. Bueno, pensando ya en un nuevo aniversario, se viene. El sábado 22 de octubre tenemos el aniversario de Piedras Blancas, el cual vamos a hacer una fiesta siempre mejor a la anterior, así que bueno, ahí los esperamos a todos. Ya en los próximos días vamos a estar avisando y comentando y dando a conocer los números y los artistas que van a estar el 22 de octubre en Piedras Blancas. Invitamos a todos los vecinos y todos los que vean tu canal para que el 22 de octubre vayan a vivir una gran fiesta que va a ser el aniversario de Piedras Blancas. Intendente, muchas gracias. Gracias, para vos. Pausa en este semanario departamental TV. Cuando regresemos, presentación de la Expo Rural de María Grande el próximo 24 y 25 de diciembre. Ya volvemos y la palabra de las autoridades.
En Entre Ríos podemos vivir nuestra historia porque recuperamos espacios públicos que son parte de nuestra identidad. Con obras cuidamos el patrimonio cultural de las y los entrerrianos. Gobierno de Entre Ríos. Señor transportista. Productos JR cuenta con Urea U32, un agente reductor líquido de gases de alta pureza y calidad, disponible en envases de 10, 20, 200 y 1000 litros. Productos JR, elaboramos y distribuimos desde siempre una gran variedad de productos de primera calidad. Productos JR, comprometidos con lo que hacemos, comprometidos con el cuidado del ambiente. Productos JR, Antártida Argentina 153, Cerrito, teléfono 4890-392, email productosjr@hotmail.com. Productos JR, compromiso con la calidad. Con tecnología de última generación, cuidando cada detalle en la producción y distribución de nuestros productos, trabajando con valiosos recursos humanos de la región y preservando el medio ambiente, Indavisa es una empresa que produce avicultura de calidad. Empresa San Vicente, Shab José Mario, transporte de pasajeros. San Vicente, con la experiencia y confianza de 60 años en el transporte. Servicios regulares desde Cerrito a Paraná y viceversa. Llegamos a María Grande, Federal, Sauce de Luna, Bobri, Alcaraz, Sosa, Tabosi y Viale. Viajes especiales y tours de compras toda la semana. Empresa San Vicente. Reservas e informes San Martín y 12 de octubre. María Grande. Teléfono 4-940-042. San Vicente. 60 años a su servicio. Si sos de Cerrito y aún no recibiste la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, inscribite. Acércate a la Biblioteca Municipal Federico Schroeder, de lunes a viernes, de 7:30 a 12:30 y de 14 a 17 horas. Las inscripciones se realizan de manera personal presentando el DNI. Por consultas, comunícate al teléfono 343-4054-492. Hospital José María Miranda, Municipalidad de Cerrito. Sábado 5 de noviembre, segunda edición de la Fiesta Provincial del Guiso en el Pingo. Desde las 18 horas, en el predio frente al camping municipal. Concurso El Mejor Guiso. Stand de artesanos y emprendedores. Danza y música en el escenario. Llega la banda La Berizo. Anticipadas en venta. Ingresa a www.miltickets.com.ar. Organiza Municipio de El Pingo. Gestión Diego Plassi. Estamos llenos de historia. Algunas que no perdonan y que pierden el razón. Al pasar se escucha un grito que viene por el pasillo y grita: no te vayas hoy. Contamos con gente con muchas ganas de trabajar, de producir. Hombres y mujeres que se levantan mucho antes de que salga el sol para trabajar la tierra, para ocuparse de sus animales y sus campos y asegurarse de que el fruto de los suelos llegue a destino. Esta es nuestra historia, pero también es nuestro futuro, porque tenemos una misión que no cambia. Encontrar nuevas formas de mejorar la calidad de vida de nuestros asociados. El futuro seguramente traerá nuevas y diferentes necesidades. Y allí estaremos nosotros, una vez más, tratando de encontrar nuevas soluciones para seguir evolucionando juntos.
Pequeños descuidos pueden provocar grandes incendios. Ayúdanos a prevenirlos. Por eso, no arrojes fósforos o cigarrillos encendidos en rutas y caminos. Evita hacer fogatas en lugares no autorizados. Y no tires basura. Las botellas de plástico o vidrios pueden provocar incendios por el efecto de lupa con los rayos del sol. Si ves fuego sin control o columnas de humo, pedí ayuda de inmediato avisando a la policía o a bomberos más cercanos. Cuidemos nuestro ecosistema. La responsabilidad es de todos. Secretaría de Ambiente. Gobierno de Entre Ríos. El Club Unión Agrario Cerrito cumple sus 100 años de vida y lo celebra a lo grande. Sábado 8 de octubre, 21 horas, acto protocolar frente a la institución y luego cena show aniversario en el Salón de Usos Múltiples. Disfruta de un exquisito asado con cuero en una velada a toda fiesta con el show en vivo de Alto Voltaje. Domingo 9 de octubre, Festival del Centenario. En la Cancha del Verde, bailamos junto a los hermanos Benedetich. Clandestinos. Gerardo Farías. Los Amantes Inocentes. Aunque te enamores. La Grupera. Los Palmae. Que mi novia sí sabe cómo se baila la cumbia. Hay más. Pa que tú el mundo. La noche sigue con DJs en vivo. Sé parte de una celebración histórica. Conseguí tu tarjeta y entrada anticipada con los integrantes de la comisión directiva. Club Unión Agrario Cerrito. 100 años de pasión y gloria. Pausa en este semanario departamental TV. Cuando regresemos, presentación de la Expo Rural de María Grande el próximo 24 y 25 de diciembre. Ya volvemos y la palabra de las autoridades. Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos aquí a la Sociedad Rural de María Grande. Ha convocado a los medios periodísticos de toda la región que están aquí. Vemos a la gente de la fiesta del Costillar de la Estaca, que nos está acompañando, el señor Intendente, don Héctor Solari, el Cheru, Nicho de Angeli, por el Museo de la Maquinaria Agrícola, el presidente Rivera Moyne, integrante de la Comisión Directiva. Le van a dar la bienvenida formal a esta conferencia de prensa, esta presentación ante los medios de la Expo María Grande 2022. Bueno, buenas noches a todos. Agradezco la participación de los medios que han venido a acompañarnos, ¿no es cierto? Y bueno, a miembros de comisión directiva, algunos empresarios que nos van a estar acompañando en la muestra, que va a ser el 24-25. Hace ya más de 10 años que no se hacía la exposición en nuestra rural. Y bueno, volvimos a retomar este camino, esta propuesta que espero que nos salga bien. La comisión directiva nos está acompañando, o sea, es un esfuerzo que estamos haciendo junto con los amigos que son integrantes también de comisión directiva que están con el Museo de la Maquinaria. Acá a mi lado está Ángel Di Angeli, más conocido como Nincho, Emanuel Mistrorigo,
que mi secretario de la Rural, por supuesto, el intendente Héctor Solari y Darío Porversiz, que es el tesorero. Bueno, buenas noches. En el marco de la exposición le voy a leer más o menos la cartelera que tenemos programada para esa semana. Arrancaríamos el lunes 19 de septiembre, un remate especial que nos va a brindar la cooperativa La Ganadera. Después el martes de septiembre, en la noche del martes, habrá una charla técnica de la empresa Ibia, que la va a estar dando el ingeniero Luis Gol, que en este momento acá está el representante de esta firma, que le agradezco también. Adelki, que se encuentra presente también. El día jueves seguiríamos con una charla del agrícola regional, también a la noche, sobre maíces y silajes de ACA, luego nutrición animal, de Nutrilar, y sanidad animal. Eso sería la noche del jueves. El viernes 23 de septiembre tendríamos otro remate de otra firma que es la consignataria de acá de nuestra rural, Hacendado Don Mario, un remate especial de invernada. Y bueno, ya llegamos al sábado, el sábado 24 de septiembre, la muestra se abrirá a partir de las 9 de la mañana. Al mediodía 12:30 más o menos está programado el almuerzo tradicional, vamos a volver a lo que era antes, al asado con cuero, que va a ser atendido por la gente que está en la cantina, ¿no es cierto?, el que tiene la consignación de la cantina. Y bueno, va a haber tarjetas a la venta, como siempre se ha hecho. Y el acto oficial, después del almuerzo, está programado para las 15 horas. El acto oficial se va a hacer a las 15 horas, bueno, utilizado la bandera. Después nos trasladaremos a la tribuna. Ahí va a haber una exposición, ¿no es cierto?, de los disertantes, en este caso quien presido yo como presidente de la Rural, después el presidente de FARER, después va a estar Jorge Chemes también por CRA, y no creo, si llega a aparecer alguno más, se verá en ese momento. Pero esos serán los que van a tener la palabra ese día, así que van a estar invitados todos los que vengan ese día, por supuesto, a compartir. Y vamos a aprovechar para mostrar en ese momento todo lo que van a venir a acompañarnos en tema de cabañas, todos los que sean animales de bozal, que puedan estar ahí en la pista para que los puedan ver. Hasta ahora tenemos cabañas bovinas, tenemos 11 cabañas bovinas confirmadas. Aras, en el tema de aras, de la parte de quino, hay 5 aras también que van a venir, cuartos de milla, otros caballos de raza que van a estar ese día acompañándonos. Nosotros le vamos a ceder el espacio para que vengan y muestren lo que hay en la zona. Después en equinos y caprinos va a haber alrededor de 5 cabañas también. Y después están invitadas también las escuelas agrotécnicas que han confirmado hasta ahora, son Las Delicias, Alma Fuerte, La Colmena y la Escuela Técnica de acá de María Grande. Esos serían los expositores que nos acompañarían durante el sábado y domingo. Bueno, lo que es el predio, lo que es la parte de herramienta, todos los insumos, todo lo que tiene que ver con nuestra zona en agricultura y ganadería, como lo decía hoy o ayer en una nota por radio que tuve, creo que están los mejores o los más comprometidos con la zona van a estar presentes en nuestra muestra y quizás alguno más se pueda sumar. Tenemos casi todo el predio ya colmado. La verdad que hemos tenido una buena aceptación. Esperamos mucho que el tiempo nos acompañe, como esto es al aire libre. Así que esperemos que sea una buena jornada. La parte del estacionamiento se la hemos concedido a los bomberos voluntarios de acá de María Grande, ya arreglamos con los bomberos, van a estar afuera controlando el estacionamiento, dirigiendo, acomodando los vehículos. El estacionamiento va a ser sin costo, la entrada para sábado y domingo va a ser de 500 pesos, va a haber espectáculos musicales durante la noche, para el día sábado
Los espectáculos van a arrancar a las 18 horas. Previo, o sea, volviendo un poco para atrás, por ahí me adelanto un poco, después de la inauguración de la muestra, va a estar la dinámica de la maquinaria antigua, después Nincho se va a explayar en eso. Y bueno, y durante la noche, alrededor de las 19:30, vamos a arrancar con los Van Van, que es un grupo musical de la provincia de Santa Fe. Después estarían los Majestuosos del Chamamé, que sería como cierre de la muestra. Pensamos más o menos 20, 23 horas el cierre de la muestra de esa noche, ¿no es cierto?, al público. Eso sería la actividad del día sábado. Para el día de domingo, de nuevo, 9 horas la apertura de la muestra. Vamos a arrancar con el concurso de asadores, que va a ser de costillal de cerdo a la estaca. Es la primera vez que organizamos esto, así que esperemos darle continuidad. Va a haber lugar para 10 participantes. En eso están colaborando Esteban Puntín, que es el que nos arrimó un poco el reglamento para participar y que nos está acompañando junto con la gente de Tabosi, que ellos ya tienen más experiencia en ese tema, así que nos van a dar una gran mano para ese día, para terminar de organizar ese concurso de asadores, que va a ser, la inscripción va a ser gratuita a los concursantes. Nosotros les vamos a ceder los costillales, les vamos a ceder la leña, los concursantes van a tener que traerse su parrilla para concursar, sus elementos, nosotros les vamos a dar para condimentar, les vamos a dar nosotros y proveer la carne. Los costillales va a ser del frigorífico Pondesur, que es el que está ubicado acá en la zona de Seguí. Ellos hicimos un acuerdo con la gente de Pondesur y nos va a abastecer de los costillales para ese día. Bueno, después el jurado va a dictaminar quién va a ser el ganador. O sea, vamos a reconocer a los tres primeros, ¿no es cierto? Primero, segundo y tercer puesto. Y al mediodía, una vez que se termina el jurado, esos costillales van a salir a la venta, lo puede adquirir cualquiera, va a tener al público que quiera degustar de lo que han asado estos profesionales del rubro, ¿no es cierto? Volviendo a eso, vamos a tener un buen servicio de gastronomía en el predio, o sea que la gente que quiera venir a ¿cómo es?, a pasar el día, a ver lo que va a haber en nuestra muestra, va a poder disfrutar de bebidas, cervezas artesanales, tragos, comidas típicas, bueno, el tradicional asado con cuero más parrilla, y bueno, como ya decía, lo que va a haber durante la noche de los espectáculos. Mario Pereira, 20:30 más o menos estaría Mario Pereira cerrando la noche del domingo y esperemos que festejemos que sea un día lindo. Buena compañía. Sí, así es. Este desafío que empezó en el 2004, día a día está creciendo, que es la restauración y el rescate de tantas máquinas que están en desuso por ahí. Y bueno, María Grande parece que fue elegido por todas esas máquinas para que vaya creciendo el patrimonio del museo, ¿no? Como dice Fabián, le voy a contar un poquito lo que hemos hecho este tiempo atrás y después le voy a comentar qué vamos a hacer el sábado y el domingo durante la muestra. Hace un par de meses fuimos convocados porque los integrantes del museo somos unos cuantos, además que por ahí soy la cabeza visible, como quien dice. Fui convocado por la gente de San Francisco, por el señor José Barrales. Me llamó el editor del libro Reina Mecánica, que tenía un par de máquinas que no sabía qué hacer, porque la idea de él era hacer un museo en la cuna de la cosechadora, que es San Vicente, Santa Fe, donde hubo tres fábricas de cosechadora, donde se fabricó la primer corta y trilla en serie de Sudamérica, donde se fabricó, que fue la Cenor, donde se fabricó la Bernardín, donde se fabricó Bofelli, y donde pueblos cercanos como Angélica se fabricó la cosechadora Bocchetto. Y para seguir contándole, en Argentina, desde 1917 hasta el año
1983 hubo 33 fábricas de cosechadoras, de las cuales, bueno, está quedando Basali y bueno, resurgió Metalfor. Me convoca José Barrales, que en un momento, en aquella época, cuando hicimos la segunda edición de la exposición de acá con el museo, él vino y presentó el libro ese que les comenté hoy, Reina Mecánica. Y bueno, tenía un lazo de amistad conmigo, con Abel, con mi hermano. Y dice, ¿qué hago con esta cosechadora? Dice, porque no tengo apoyo acá en San Vicente para hacer un museo. Tengo dos cosechadoras restauradas y tengo cuatro cosechadoras sin restaurar. Bueno, hablé con la gente del museo y hablé con la gente de la sociedad rural. Y antes que se vayan a Balcarce o se vayan a Bragado, donde se están haciendo otros museos, preguntamos los requisitos y bueno, nos pusimos de acuerdo enseguida. Así que también tengo que agradecer a Hugo Ple, que nos mandó el carretón en colaboración para que traigamos una cosechadora Basali Mosquito del año 60 y una cosechadora Marnano del año 68, totalmente restaurada por José Barrales. Y bueno, y ahora el viernes pasado conseguimos el carretón de Bemer, de acá de Asencán, también en colaboración para el museo, y trajimos una cosechadora Susana del año 52, y trajimos una cosechadora Rotaña del año 78, que están para restaurar. Y queda otro viaje más, traer una cosechadora Pussy y una cosechadora Rixa. Y hoy me llamó por un rastrillo lateral de marca norteamericano, un origen norteamericano, del año 57. Y a su vez también tuvimos la colaboración de la Municipalidad de María Grande para traer una cosechadora desde Paraná, de la firma de Ángel Werner, una Basali Pluma. La Basali Pluma fue fabricada en los años 60 por Roque Basali para productores chicos. Y es la máquina, la cosechadora más chica que se fabricó en el país, la Basali Pluma. Para los que conocen de cosechadora, tiene 47 centímetros de ancho de cilindro. Cuando una cosechadora, una Basali, una Don Rocky 170, tenemos 1,70 m de cilindro, así que saquen la magnitud, ¿no? Esas máquinas están todas para restaurar, pero bueno, contacto que tengo con Basali, tenemos los del museo, contacto que tenemos con la firma Folmer, ya hay muchas piezas que se van a rescatar, de parte de ellos van a ser donadas para que esa máquina se restaure. Y a su vez tenemos cosechadoras que traer de la zona del Pantanoso, le llamo yo, que es de La Paz a Federal, un ripio que hay, para el lado de Molino Petizo. La familia Noir donó una cosechadora Basali modelo 65, color celeste, que los que andan en el ruido de las máquinas son muy poco conocidas esa máquina, y una trilladora Parva parecida, pero de otra marca, las que tenemos acá en el museo, que de 1906. Y después un señor de ahí de La Paz, que no, en este momento no recuerdo el apellido, donó una cosechadora Arauz del año 52, que venía únicamente para cosechar maíz. Así que bueno, ese es lo que estamos recibiendo y estamos aprovechando porque ya no está quedando, los campos no están quedando máquinas, se ha ido mucho a la chatarra y bueno, y está el afán de los otros museos que quieren rescatar sus piezas, ¿no? Entonces nosotros no nos inclinamos tanto por la línea de tractores porque ya Córdoba tiene tractores en su museo y bueno, nosotros nos inclinamos por las cosechadoras que estamos reconocidos a nivel país, único, en cosechadora, en un museo, ¿no? Y pasando a lo que va a ser la muestra el día sábado se van a exponer todas las máquinas del museo, todo lo que está restaurado lo vamos a poner, y por ahí hay gente que me está pidiendo que lleve una sin restaurar para que mostremos lo que se hace después, cómo se convierte la máquina, de cómo llegan al patio a su restauración y cómo sale, ¿no? Bueno, vamos a ver qué decidimos, si tenemos espacio, porque han crecido tanta la cantidad de máquinas del museo, más todo lo que es la exposición en sí, que nos está quedando un poco chico el predio. Y ustedes ya lo van a ver el día que pongamos todos los fierros en acción, son muchos,
Y bueno, así que ese día sábado van a estar todas las máquinas restauradas. También van a haber unos tractores del amigo Darío Brondi que nos trae para acompañarnos en la muestra, tractores restaurados de acá de la localidad de Sosa. Y van a funcionar todo estáticamente. Y el día domingo, bueno, ahí sí van a cosechar las trilladoras de parva de 1909 y la de 1917, más una arrolladora de pasto de 1947, que también la vamos a hacer funcionar, y bueno, y unas desgranadoras de maíz, que trajimos maíz de Victoria en Espiga, y trajimos maíz de Malabrigo, Santa Fe, en la zona que trabajo yo, trajimos unas bolsas en Espiga para ese día hacer funcionar las desgranadoras de maíz. Y bueno, y el trigo lo íbamos a traer del norte de Santa Fe, pero bueno, uno de los integrantes del museo, Gaspar, consiguió un trigo acá en una aldea, a la zona aledaña Paraná, donde hay un trigo que si se salva la helada, lo vamos a poder hacer trillar con las máquinas en ese día, ¿no? También va a estar el mate cocido, como lo hemos hecho en otra oportunidad, y algunas botellas de caña fuerte como para delitar, ya que acá los amigos acá que del rubro que nos acompañan en esta nota y todo, como el amigo Tomás Ojeda, ya en otras oportunidades lo hemos convidado con unos tragos de caña y ha andado muy bien, él es el que nos supervisa. Perdiste la voz. Pero bueno, en líneas generales estamos preparados, estamos organizados, hay colaboradores y bueno, y hay gente contratada para restaurar esas máquinas que estamos trabajando desde el mes de junio, prácticamente todos los días en la restauración de una máquina que vino de la zona de Crespo en el 2014 y bueno, la donó la gente de Spasencute, la donó Juan Lel para el Museo de María Grande y bueno, ahora este año se pudo restaurar y va a estar en la muestra acá como la máquina, la última viejita nueva que está en funcionamiento, ¿no? Bueno, buenas noches a todos. Primero agradecerle a Fabián y a toda la comisión directiva de la Sociedad Rural por invitarme y permitirme estar acompañando en esta presentación de la muestra. Y después felicitarlo tanto a la Sociedad Rural como al Museo de la Maquinaria Antigua por animarse a hacer este evento en años complicados, difíciles, digamos, de mucha incertidumbre. Algo que es muy importante para María Grande, ¿no? La Sociedad Rural, o sea, una entidad con más de 50 y cuánto, 55, 57 bueno, años. De... Justamente ahora en el mes de septiembre cumple 56 años. 56 años de... El 23 de septiembre está cumpliendo 56 años la Rural de María Grande, para que te corte un poquito. No, pues está bien. Viniendo a eso me olvidé decir, junto con la hermana acá de Asengan, ella fue fundada en junio, la de Asengan, y la nuestra fue fundada en septiembre. Así que tenemos más o menos los mismos años. Y bueno, es importante para nosotros justo en el mes del cumpleaños hacer este acontecimiento, ¿no es cierto? Por eso decía, una institución emblemática de María Grande con todos estos años y siendo representada del sector que seguramente, si bien tenemos industria, tenemos turismo, pero lo que representa el sector agropecuario para nuestras localidades es la base de nuestra fundación y nuestro movimiento económico. Así que, bueno, y al museo, estos años que llevan de trabajo, la verdad que se han transformado en una referencia, como decía Nincho, en esto, ¿no? Y creo que el gran atractivo de esta exposición, más sumado a todos los expositores que vienen, al tema, haberle sumado todo el tema de cabaña, de animales, de vuelta, pero la gran atracción es el museo este que se hace mucho a pulmón, ¿no? Por los integrantes del museo, tanto en horas de trabajo como económica, la verdad que es para destacar el trabajo que hacen, ¿no? Así que bueno, felicitarlo, por supuesto la municipalidad vamos a estar acompañando en todo lo que haga falta y esperemos que sea de vuelta, se cortó por la pandemia, que sea una exposición que quede, que se pueda repetir año a año, ¿no? Y mientras podamos estar colaborando vamos a estar, así que bueno, muchas gracias nuevamente por permitirme estar acompañando hoy acá.
pausa, cuando recemos nos metemos en lo que fue la visita del gobernador de la provincia de Cerrito para dejar inaugurado obras, firma del convenio de otras y entrega de aportes. Ya volvemos. Recuperar. Y nosotros llevamos 20 años. ...7.300 días de crecimiento constante. ...175.200 horas de compromiso con vos, en este vínculo que se refuerza año a año. ¿Cuántas palabras cumplidas en 20 años? ¿Cuántas sonrisas regaladas? ¿Cuántos abrazos? ¿Cuántas manos estrechadas, comprometiéndonos a futuro? Decir que sí, ¿cuántas veces? Hoy, luego de 20 años de camino, miramos hacia atrás con el orgullo de cada paso dado. Esperanza Blanca, 20 años en familia. En Entre Ríos podemos vivir nuestra historia porque recuperamos espacios públicos que son parte de nuestra identidad. Con obras, cuidamos el patrimonio cultural de las y los entrerrianos. Gobierno de Entre Ríos. Vos ya lo sabés. En verano, el aire acondicionado en 24 grados. No te olvides de limpiar los filtros. Usa la plancha una vez al día. La ropa debe estar bien seca para evitar desperdicios de calor. Cuando uses el lavarropa, no sobrepases la capacidad máxima. Y aprovecha el programa económico para lavar poca ropa. Descongela periódicamente la heladera. Evita dejar luces encendidas si no es necesario. Usa lámparas de bajo consumo. Requieren menos energía y duran más. Mantén limpios los focos. La energía bien usada nos beneficia a todos. Y lo principal, beneficia tu bolsillo y al medio ambiente. Es un consejo de la Cooperativa de Servicio Público, El Tala Limitada. Servicentro Silvestre. Combustibles, lubricantes, accesorios, mini shop. Servicentro Silvestre. Trayectoria, calidad y buena atención. Servicentro Silvestre y Combustibles Acción. Toda la energía para hacer y para crecer. En Cerrito, Servicentro Silvestre es Acción Energy. La mejor calidad en todo. Termas de María Grande inicia la temporada con su piscina techada remodelada. Vas a disfrutar de cascadas en rocas volcánicas. Además, hotel, cabañas, spa, gastronomía y todo lo que necesitas para relajarte y disfrutar. Volvamos a lo natural con Termas de María Grande. Ruta 10, kilómetro 36 y medio, a 60 kilómetros de Paraná. Termas de María Grande. Seguinos en redes. Sin mosquito, no hay dengue. Para reproducirse, solo necesita agua quieta y sombra. Cualquier recipiente de tu casa puede ser un criadero. Evita que se reproduzca. Tira objetos que puedan acumular agua y no sean útiles. Lava bebederos, canaletas y floreros con agua y cepillo. Tapa tanques, tachos y depósitos de agua. Gira todos los elementos que acumulen agua. Si tenés fiebre, dolor de cabeza o muscular, vómitos o sarpullido, no te automediques. Consulta a tu médico.
Cerrito Ciudad, Municipalidad de Cerrito. En Entre Ríos estamos en obra. Trabajamos en nuevas autovías, caminos de la producción y en accesos a pueblos y ciudades. Porque nuestro compromiso es el bienestar de todos. Gobierno de Entre Ríos. Proteger Seguros Generales. Rocío Shepens, productora en seguros. Somos representantes de las compañías más confiables. Instituto Provincial del Seguro. Seguros Rivadavia. Medicare Work. A la hora de protegerte a vos, a tu familia y a tus bienes, proteger Seguros Generales. Moreno y Albornoz, Cerrito, teléfono 4891-309. ¿Proteger Seguros Generales? ¿En qué podemos ayudarlo? Proteger. Estamos seguros. Más entrerrianos se suman al servicio de gas natural. Obras invisibles, pero esenciales para la producción y el desarrollo de nuestra provincia. Con recursos propios, trabajamos en la ampliación de redes, gasoductos e infraestructura de gas natural en más de 60 ciudades. Con vos, hacemos futuro. Gobierno de Entre Ríos. ¿Conoces cuál es tu rol en el tratamiento de envases vacíos de productos fitosanitarios? La Ley Nacional 27.279 evita que los envases sean abandonados en el campo y establece responsabilidades a todos los actores de la cadena. Las empresas que producen fitosanitarios son las responsables de implementar y financiar el sistema de gestión integral de envases vacíos de fitosanitarios, teniendo en cuenta todo el ciclo de vida del envase. Si sos productor, debes lavar los envases que usaste en el momento de carga de la pulverizadora, a través del triple lavado o lavado a presión, y almacenarlos adecuadamente hasta llevarlos al centro de almacenamiento transitorio más cercano. También podés sumarte a las campañas de recepción itinerante de envases en tu zona. Si sos distribuidor, podés colaborar con la difusión de la información o con la administración y gestión de un centro de almacenamiento transitorio. Todos somos responsables de tener un campo más limpio. Cerrito presenta la tercera Feria Nacional de Biogás y Energías Renovables. 16 y 17 de septiembre en el Centro Cultural Mirna Teresita Perotino. Stand de expositores, conferencias, actividades educativas y de formación. 16 y 17 de septiembre, tercera Feria Nacional de Biogás. Dos jornadas intensas con lo último en materia de cuidado ambiental y generación de nuevas energías renovables. Un ejemplo claro del compromiso de nuestra comunidad y las acciones desarrolladas mediante el programa Cerrito Más Verde. Cerrito, acelerando la transición y acción climática. Cerrito, capital nacional del biogás. Invita Municipalidad de Cerrito. Primera Feria Diseña Paraná, 23, 24 y 25 de septiembre, de 17 a 23 horas en Sala Mayo. Indumentaria, accesorios, objetos, diseño gráfico aplicado, patio gastronómico y música en vivo. Entrada libre y gratuita. ¡Te esperamos! Invita Municipalidad de Paraná. Pausa, cuando recemos nos metemos en lo que fue la visita del gobernador de la provincia de Cerrito para dejar inaugurado obras, firma del convenio de otras y entrega de aportes. Ya volvemos. Señor gobernador Gustavo Bordet, autoridades del Ejecutivo Provincial, del Legislativo Provincial, presidente del Consejo General de Educación, Martín Müller, intendente de la localidad, José Palacios, instituciones educativas que nos acompañan, docentes, estudiantes y comunidad, toda bienvenida. Un edificio escolar es, sin duda alguna, el recurso físico básico de las actividades educativas, donde se determina y compromete el ejercicio de un derecho inalienable como es la educación. Es el espacio que da identidad a quienes lo transitamos día a día. Todo proyecto requiere primero ser soñado y luego compartido para recrear un proceso de planeación, de mirar más allá, de pensar un futuro posible que nos habilite a dar respuesta a las necesidades que nos atraviesan. Fue así que hace 57 años un grupo de padres y una comunidad toda
inquieta por tener a la localidad una escuela secundaria pública, gestionó ante las autoridades nacionales hasta lograr la creación del Colegio Nacional de Cerrito. Pionero en la zona, ya que no solo estudiantes del pueblo, sino también de localidades vecinas, pudieron continuar sus estudios secundarios. El tiempo pasó, transitamos diferentes espacios, prestados primero, alquilados después. Y hace 30 años que nuevamente el esfuerzo y constancia de la comunidad, el acompañamiento del municipio y del gobierno provincial, logramos concretar este edificio, que se convierte en emblema educativo, convocando estudiantes, sus familias y demás organizaciones locales para desarrollar en él todo tipo de actividades, deportivas, culturales, sociales. Y es ese devenir en el que se acompaña el crecimiento educativo de la localidad. Es el que nos encuentra hoy compartiendo el edificio desde 1993 con la Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos, número 24, 13 de mayo, y desde el 2002 con el Instituto Técnico Superior de Cerrito. Lo que, obviamente, no tardó en poner en valor la necesidad de que el edificio se ampliara. Más matrícula, más espacios necesarios. Muchas gestiones fueron llevadas a cabo desde distintos lugares y hoy, después de tanto, estamos aquí reunidos para inaugurar la obra de ampliación del edificio que consta de 7 nuevos espacios. Inauguración que deviene celebración, entendiendo que esta es un acto social en el que se comunga la alegría por lo obtenido. Pero no nos detenemos acá. Seguiremos gestionando por lograr el piso del Salón de Usos Múltiples, no solo utilizado por nuestras instituciones, sino por la comunidad toda. El Centro de Educación Física número 13, el Área de Deportes de la Municipalidad y otras instituciones de la localidad. También por la construcción de un playón deportivo en el patio y la puesta en valor en general del edificio, destacando en este aspecto el invaluable trabajo de cooperadora para brindar la comodidad que los estudiantes necesitan para el desarrollo de sus tareas cotidianas. Como rectora de la Escuela Secundaria número 41, Colegio Nacional de Cerrito, quiero agradecer a las autoridades provinciales por todo el esfuerzo que ha implicado esto, también al municipio de Cerrito y en particular en esta obra de ampliación porque logramos la gestión conjunta para que también las aulas nuevas cuenten con aire acondicionado como cuenta todo el espacio áulico de la escuela. También obra que en el 2008 se logró gracias a la acción de la cooperadora. Por hacer visible la necesidad de priorizar también, entendiendo que calidad educativa también es calidad de edilicia y por ende dignidad, pero por sobre todo que la tarea educativa no es una labor solitaria, sino el resultado de la unión y esfuerzo de toda la sociedad. Muchísimas gracias. Hola. Señor Gobernador de la provincia de Entre Ríos, Gustavo Bordel, señores ministros, señores rectores de toda la entidad educativa de la comunidad de Cerrito, señores funcionarios de la provincia, señores legisladores de la provincia presentes, autoridades de entidades intermedias presentes también que nos están acompañando, docentes, alumnos, público en general, tengan todos muy buenos días. La verdad que personalmente quiero compartir con todos ustedes la inmensa alegría que siento en este momento de ver finalizada las instalaciones de esta querida institución del Colegio Nacional de Cerrito, del cual fui estudiante también hace muchos años, para aclarar un poquito. Y de la cual me siento orgulloso de estar viviendo este momento de inaugurar estas instalaciones tan modernas que vamos a estar, que de aquí para adelante va a estar a la disposición de todas las entidades educativas. Ayer se conmemoró el Día Internacional de la Alfabetización. Vaya qué mejor manera de honrar hoy con la inauguración de estas aulas un derecho humano que dignifica a todas las personas. Realmente estamos muy felices con esta obra. Fue un sueño, hoy es una realidad. Y que realmente arrancó allá más o menos, si no me falla la memoria, en el año 2013, un trabajo en conjunto con el Instituto Técnico Superior, en ese entonces rectora, y la estoy mirando, la docente Verónica Alvisu, acompañado también por Ulises Tomasi, que en su momento era viceintendente, y con el municipio, en el cual también estaba al frente un amigo, una persona que hoy lamentablemente no lo tenemos, que fue Orlando Lobet. Y es por eso que quiero
Como así también, como dijo la rectora Miriam Miriam, pasaron muchas gestiones y en todo momento siempre estuvimos trabajando en forma conjunta para que esta obra se haga realidad. Gracias a Dios hoy lo estamos viviendo. Así que quiero agradecerle al señor gobernador de la provincia, a todos sus ministros, al señor presidente del Consejo de Educación que está presente acá y que realmente hizo posible que esta obra se hiciera realidad, trabajando en forma conjunta, y que estas instalaciones van a redundar en una mejor calidad de servicio educativo, también en bienestar para los estudiantes, en bienestar para todos los docentes. Y también quiero destacar que va a mejorar de forma importante la accesibilidad, porque se trabajó sobre ello también. Y también, sobre todo, que creo que fue el objeto principal de cuando se generó este proyecto en su inicio, va a permitir que en un futuro se puedan incorporar nuevas carreras de nivel superior que van a ser libres y gratuitas para toda la localidad y, por supuesto, para la gran zona de influencia que tiene la comunidad de Cerrito. También quiero, me voy a adelantar, pero no puedo no dejarlo pasar, y tengo, este es mi momento, agradecerle al señor gobernador y al gobierno de la provincia por la abundancia, realmente una respuesta inmediata, que allá iniciamos las gestiones con la doctora Piconi y su equipo de trabajo en enero de este año, y hoy ya la tenemos acá disponible. Realmente, la verdad que por ahí voy a pecar en una anécdota, en que cuando recibí esa buena noticia el día miércoles, la compartí con la directora Claudia Piconi, y la verdad que escucharla cómo se emocionó y manifestarse de tal manera, realmente eso como funcionario realmente nos deja esa tranquilidad de personas que compartimos un trabajo en conjunto, de la responsabilidad y el compromiso, y sobre todo el sentimiento y el amor a una institución. Como decimos, todos los futboleros viejos tienen la camiseta puesta. Agradecerle también algo que tampoco lo hice públicamente y que hoy es una realidad y que hoy se utiliza en la parte deportiva, al señor gobernador, del aporte importante que hoy es realidad de la cancha de hockey, que realmente nunca pudimos llevarla a inaugurar, pero creo que sí, de ellos, creo que hoy Cerrito, el hockey de Cerrito, cuenta con una cancha de piso sintético gracias al fuerte acompañamiento y compromiso por parte del gobierno de la provincia. Agradecerle también por algo que se está dando y se está llevando a cabo acá en la comunidad, una obra importantísima que todos los vecinos de Cerrito la ponemos en valor, y realmente por el sentido que no solamente por lo que implica la obra, sino por la calidad de vida que tenemos en nuestra comunidad y que siempre valoramos. Y que también vale aclarar que representa un importante esfuerzo financiero, que en la cual, como para hacer un poquito gráfico, significa más o menos un presupuesto del municipio anual, que era imposible poder llevarlo a cabo. La verdad que realmente para nosotros no tenemos palabras de agradecimiento. Como así también todo el aporte y acompañamiento, y también el señor gobernador y equipo de trabajo de la provincia, quiero agradecerle por la escucha constante, por las respuestas, por los momentos difíciles que vivimos. Realmente fueron tiempos complicados y en la cual sin el soporte y el acompañamiento de ustedes hubiera sido imposible. Así que nada, creo que con los hechos que acabo de describir sobran las palabras. Hoy las obras están acá en Cerrito. Por eso simplemente quiero dirigir unas pequeñas palabras a los chicos para finalizar, que simplemente que la forma de poder valorar y la forma de poder celebrar este acto, esta inauguración de estas aulas, simplemente es cuidándola. Muchas gracias y que tengan buenos días. Muy buenos días para todos, para todas. Saludar al presidente municipal de Cerrito, José Palacios, a todo su equipo de gobierno, la viceintendenta, concejales. Saludar a toda la comunidad educativa que está aquí hoy presente. Muchas gracias por el cálido, afectuoso recibimiento. Saludar a todos los funcionarios, tanto provinciales como municipales, a todos los vecinos y vecinas de Cerrito. La verdad que estoy muy contento de poder estar nuevamente en Cerrito.
la inauguración de esta obra. He sido docente durante 14 años de una escuela secundaria en mi ciudad, allá en Concordia, que no teníamos edificio y hubo que luchar muchísimo para conseguir el edificio propio. Y uno sabe que cuando las obras se realizan queda una marca y es algo que no se olvida. Uno puede dejar después la docencia, los alumnos, los chicos, sobre todo quienes están en el último año, que han trabajado mucho para lograr estas cosas, luego se van a estudiar la carrera universitaria, terciaria, o ingresan al mercado laboral, constituyen sus familias, pero nunca se olvidan de la escuela, porque la escuela es algo que siempre les pertenece. La escuela es algo que siempre está dentro de cada uno. Y la verdad que yo soy un agradecido de la educación pública, porque pude formarme tanto en la escuela primaria como en la secundaria en la educación pública, y cuando fui a la universidad, lo hice en la Universidad Nacional de Entre Ríos, y cuando uno ha recibido el acompañamiento de la educación pública, tiene el deber y la obligación siempre de retribuir en el futuro cuando pueda hacerlo. Y por supuesto, cuando uno tiene un cargo como el de gobernador, ese compromiso tiene que ponerlo de manifiesto todos los días. Por eso es la gratificación, la satisfacción de poder estar compartiendo con todos ustedes este momento aquí y también asumiendo los desafíos del futuro, porque no estamos con la inauguración culminando nada. Es una etapa, lo decía bien la rectora. Hay muchas otras demandas que, por supuesto, las vamos a atender y vamos a tratar de resolverlas en lo que nos queda de gestión, porque todas las gestiones son dinámicas. Hoy estamos aquí firmando muchos compromisos, pero sin duda después también estaremos en el municipio con el intendente pudiendo ver otros nuevos compromisos que irán surgiendo. Se trata de eso, de trabajar todos los días para mejorar la calidad de vida hoy acá en San Rito de los Vecinos, y así también en otras ciudades, otras comunas y juntas de gobierno de la provincia de Entre Ríos. Quiero dejarles un mensaje a todos los chicos que están terminando la educación secundaria, a quienes están comenzando, de lo que significa el poder capacitarse, el poder estudiar, el poder después emprender una carrera universitaria. Nosotros valoramos muchísimo. Y valoramos mucho también el esfuerzo de nuestros docentes, que todos los días, al frente de las aulas, ponen lo mejor de sí, porque son tareas que no se realizan por obligación, se realizan por vocación. Y en la vocación, el amor, el cariño, la empatía son fundamentales. Y eso, cada vez que recorro la provincia de Entre Ríos, se pone manifiesto en la calidad de nuestros docentes y también en la calidad de nuestros alumnos. También quiero hacer un reconocimiento a todos quienes están cursando la educación adulta, porque son un ejemplo para sus familias. Yo recuerdo cuando era muy chico, mi papá venía tarde a mi casa todas las noches después de cenar, porque estudiaba en la escuela secundaria de los adultos. Y eso para mí fue un ejemplo que me marcó para toda la vida. Por eso, felicitaciones por decidir estudiar y apostar a seguir estudiando después en la carrera terciaria y, por qué no, universitaria. Hoy estamos acá también en Cerrito para la entrega de la ambulancia. Me había planteado el intendente, me había planteado también toda la comunidad del hospital, y pudimos cumplir con esta ambulancia, pero también no son hechos aislados, son hechos que están concatenados. Vengo de estar ahora, por eso me había demorado unos 15 minutos, en Colonia Crespo, donde inauguramos un centro de salud, acá cerca. Esta ambulancia también va a servir para ir a esta Colonia Crespo, también va a servir para articular una red de atención de la salud que permite prevenir, que permite anticiparse a cualquier fatalidad y permite, por supuesto, salvar muchas vidas. El hecho de estar acá hoy también firmando inicios de obras importantes, como esta obra de gas para el parque industrial de Cerrito. La verdad que también es otra gran satisfacción. La primera vez que vine a Cerrito
Habíamos estado con mi amigo, el exintendente Orlando Lovera, y estuvimos con José, también parados ahí donde iba a estar el parque industrial, y me decían qué bueno sería si podríamos tener gas natural en el parque industrial. Hoy estamos cumpliendo con ese sueño de Orlando, llevando el gas al parque industrial. Y también este gimnasio, vamos a ejecutar en conjunto con aportes de la provincia y también aportes del municipio, un gimnasio cubierto. Me lo planteó José, a los dos nos gusta el deporte. Hay algo que pocos saben, que fuimos compañeros de fútbol allá, hace muchísimo tiempo atrás con José. Él juega mucho mejor que yo el fútbol, yo soy más tronco, pero de ahí es que surgió la idea de poder realizar este gimnasio cubierto que hoy firmamos el convenio para poder darle inicio. Y también, por supuesto, felicitar al Club Unión Agrario que va a cumplir 100 años el 8 de octubre. Si puedo, voy a estar presente porque la verdad que me gusta mucho compartir esos momentos con los clubes deportivos que cumplen una gran función. Así que hoy es una jornada de trabajo, es una jornada donde estaremos dando un paso más en la agenda que desarrollamos en común con el municipio, poniéndonos de acuerdo en lo más importante, lo fundamental, que es para lo que nos votó la gente, de poder realizar las acciones del gobierno que tiendan a que la vida de los vecinos de San Víctor sea mejor cada día. Muchas gracias. Estamos aquí hoy en Cerrito con una jornada de trabajo con el intendente José Palacios, ahora aquí en la inauguración de la ampliación para educación superior de este establecimiento educativo que venía siendo requerido durante mucho tiempo, habida cuenta del aumento de la matrícula, poder realizar más aulas, 7 en total, que van a dar cobertura a una matrícula como decía, viene creciendo y que ratifica un compromiso que venimos poniendo de manifiesto para con la educación pública desde nuestra gestión. También hay otra serie de acciones de gobierno que tienen que ver con el llamado a licitación, que hoy hemos firmado el decreto para llegar al parque industrial, una obra de casi 100 millones de pesos, también un gimnasio cubierto que vamos a emprender con un 70% a fondos provinciales, un 30% al municipio, y también con una nueva ambulancia para el hospital de Cerrito que nos habían solicitado oportunamente, y vengo a inaugurar el centro de salud de Colonia Crespo acá cerca, lo cual habla de un trabajo en red en toda la estructura sanitaria. Y bueno, y luego tendremos una reunión ahora en la municipalidad para ir asumiendo nuevos desafíos en el futuro y poder ir mejorando todos los días la calidad de vida de los vecinos de Cerrito y por supuesto de la provincia de Entre Ríos. Se concreta un paro por parte de ACMER y gremios docentes en el marco de una negociación que no ha prosperado, han titulado calificado los gremios como fracaso. ¿Qué es lo que opina usted? La verdad que es incomprensible porque nosotros hemos hecho 3 ofertas salariales, la última de un 20%, con lo cual nos ponemos largamente por encima de la inflación. Fueron sistemáticamente rechazadas, nunca recibimos una contrapropuesta. Y sí, lo habíamos convocado a los gremios para conversar y para poder realizar un acercamiento y lograr una nueva propuesta el martes próximo, pero nos contestaron con un paro. Por la verdad, no se entiende, uno no encuentra una explicación, salvo el hecho de que no le importe el futuro a nuestros chicos, a muchos dirigentes gremiales, porque la verdad que no hay sentido, porque si uno está negociando, si permanentemente estamos proponiendo, si hacemos un esfuerzo muy grande para poder actualizar los salarios, siempre lo he dicho, nuestros chicos tienen que estar en la escuela, más temprano que tarde nos vamos a poner de acuerdo, no hay necesidad de hacer un paro y perder días de clases. Nosotros queremos tener en Entre Ríos 190 días de clases y lo vamos a cumplir a rajatablas. Entonces yo apelo a generar la empatía que está faltando de los gremios para con toda la comunidad educativa, para con los padres, para con los chicos. Por suerte hoy el paro ha sido con un muy bajo nivel de acatamiento, en la mayoría de los establecimientos educativos hubo clases normales, y también quiero felicitar y saludar a todos los docentes que hoy han ido a dar clases, porque eso sí, marca un compromiso puesto con nuestra educación pública. ¿Cómo sigue el diálogo, perdón? ¿Cómo sigue el diálogo? Bueno, la verdad que así es difícil poder seguir un diálogo. Si uno permanentemente está proponiendo, estamos queriendo seguir dialogando, no damos por cerrada ninguna negociación
y nos contestan con un paro que no estaba en los planes de nadie, que ni siquiera tampoco fue notificado como que tienen que hacerse con todos los paros 24 horas antes. Fue la verdad sorpresivo, la verdad nos tomó por sorpresa. A veces uno piensa que por ahí el justificativo era que querían tomar su fin de semana largo, la verdad no sé. Sí, la verdad que es muy feliz, contento. Hoy por hoy inaugurando estas cuatro aulas que van a venir muy bien para que funcionen tres instituciones educativas acá en nuestra comunidad, como así también en la entrega de la ambulancia y los anuncios de los convenios y obras que se vienen para Cerrito y la obra que se está concretando hoy en día, una importante obra trascendental para toda una comunidad, que es la obra de sustitución de colectoras cloacales. La verdad que es muy feliz, creo que quiero poner en valor el gesto por parte del señor gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, más que nada por su apertura a todos los tipos de gobiernos políticos que representamos la provincia de Entre Ríos, la intendencia, y la verdad que siempre lo hemos convocado y siempre que hemos ido a recurrir a la provincia, siempre que hemos tenido una respuesta, hemos sido atendidos por su ministro o por él personalmente. La verdad que simplemente feliz, contento, porque eso implica seguir trabajando en forma conjunta, tal cual como lo manifestó el primer día que iniciamos la gestión allá en el año 2019. Intendente, importante esta inauguración de ampliación de obra en la escuela, fundamentalmente por lo que brinda esta institución, no solamente para la ciudad de Cerrito, sino para todo el departamento, ¿no? Sin lugar a duda. Esta institución, el Colegio Nacional de Cerrito, como lo dije, abarca tres instituciones educativas. La escuela secundaria número 41, la escuela secundaria de adulto, como así también el Instituto Técnico Superior. Realmente esta obra implica, en primer lugar, permitir que todas las clases se lleven a cabo acá. Hoy por eso estaban haciendo de forma desdoblada. Parte del Instituto Técnico estaba dando clases en la escuela número 38. Hoy se va a poder llevar acá adelante. Como así también va a permitir que podamos gestionar y trabajar en forma conjunta con instituciones educativas para poder traer mejores ofertas educativas hacia la comunidad y para la zona. Muchas gracias. No, gracias. ¿Cómo? Para nosotros significa mucho, Luis, realmente es una obra trascendental que esperamos también y que va a complementar toda la actividad deportiva que se viene llevando a cabo en nuestra comunidad. Si algo que tiene Cerrito es trabajar fuertemente en el tema deportivo, como así también la obra trascendental del gas natural para el parque industrial, que va a implicar un insumo más para aquellas empresas que quieran radicarse en nuestro parque. Hoy está finalizada, otra obra más finalizada en Paraná Campaña, trabajando prácticamente en infraestructura escolar, en infraestructura sanitaria, pero también acá en Cerrito con muchísimas obras, la sustitución de cañería cloacal, una obra de más de 200 millones de pesos, esta obra que insumió prácticamente casi 40 millones de pesos, por lo tanto son obras de infraestructura que están dentro del plan de obra de la provincia, focalizada sobre todo en Paraná Campaña, en este caso, respondiendo y resolviendo problemas que tiene la gente. Inclusive en la misma inauguración surge otra proyección, este gimnasio que anunciaba, ¿no?, junto con el municipio. Sí, exactamente. Esto en realidad lo veníamos trabajando con el gobernador para aportar en este caso al polideportivo municipal, a un gimnasio cubierto que requiere el Cerrito para el mejor desarrollo de las actividades deportivas. Debemos señalar la importancia que tiene ese complejo municipal en esta localidad y en ese sentido el gobernador ha tomado la decisión de llevar adelante un aporte que tiene en una primera etapa 52 millones de pesos, pero que va a terminar resultando alrededor de 100 millones para poder cerrar el complejo, básicamente el gimnasio. Final de nuestro semanario departamental TV. En 7 días nos volvemos a reencontrar, si Dios quiere, para más información de lo que ha ocurrido aquí en Cerrito. Se viene la Feria del Biogás en su tercera edición en el orden nacional. Se viene la fiesta del Tambero en su 12ª edición en Arroyo Corralito. Se viene la Rural de la ciudad de María Grande. Además se viene la Fiesta Nacional de la Avicultura en Crespo, Fiesta Nacional del Asado con Cuero
en la ciudad de Viales. Se vienen los 100 años del Club Unión Agrarios de Cerrito, se viene muchísima actividad este fin de semana, el Festival del Músico en Arsengan, Hernandarias, se viene la Fiesta de las Carrozas el 8 de octubre, en fin, muchísimas actividades, la apertura de la Oficina de Turismo en Mayor Grande, donde vamos a estar en la cobertura de cada una de ellas. En 7 días nos volvemos a reencontrar con muchísimo más material, aquí a través de su querido operador de cable, en este nuestro semanario departamental TV. Muchas gracias y hasta dentro de 7 días.